Tele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Aztele.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un tema que pues ya se aproximan las vacaciones y pues siempre procuramos tratar el tema del turismo, pues digamos ya se enciende ambiente turístico, ambiente vacacional. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto que esté con nosotros un verdadero experto en temas turísticos, un analista de toda la vida sobre el turismo, nada menos que Javier Lago. Agradecido, Enrique, por el espacio, por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes y brindar un poquito de información acerca de lo que es la actualidad turística y cómo están influyendo las decisiones del nuevo gobierno sobre la materia turística para México. Bueno, pues ya te extrañábamos aquí en el programa. Tú nos estabas recordando que hace como 2 años, ¿no?, que habías venido. Así es. Y justamente cuando nos hizo el favor de acompañarnos, México estaba viviendo pues un gran boom turístico. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Pues mira aquí, si puedes ver el cuadro de honor turístico, ¿no? Entonces, como se puede observar, pues México en el 2017 escaló al sexto lugar del top 10 turístico mundial, que fue un gran logro considerando que pues todavía en el 2012 México estaba fuera del top 10 turístico. ¿Cómo fue posible este boom turístico el sexenio pasado? Pues yo creo que fue un gran hito en el que todos los mexicanos se tienen que sentir muy orgullosos, tanto por parte de la administración anterior, del gobierno anterior, encabezado en materia de turismo por el secretario de la Madrid, como por los secretarios a nivel de los diferentes estados, ¿no? Bueno, ahí te puedo nombrar a Gerardo Corona, que hizo un trabajo muy grande, pero también a la iniciativa privada. Sabemos que finalmente el Estado lo que hace es crear unas condiciones para que el turismo detone, para que el turismo se desarrolle, que propicie la llegada de turistas a México, pero la iniciativa privada también es la que crea los paquetes, la que crea las condiciones a través de hoteleros, a través de prestadores de servicios turísticos, como pueden ser operadores receptivos, hotelería, transportistas, etcétera, ¿no? Se ha hecho una campaña de promoción, una presencia muy grande de México, tanto en las redes sociales, donde era el segundo
país a nivel mundial con más presencia online, gracias a organismos como ProMéxico, que lamentablemente con la nueva gobierno ha desaparecido, como también con órganos que estimulaban la materia turística como el CPTM, también lamentablemente desaparecido. Tú que has viajado mucho, ¿cómo notabas en el extranjero esta presencia de México? ¿Cómo se notaba? Se notaba mucho en las ferias internacionales de turismo, hablando de Fitur en España, que es una de las más reconocidas, hablando, por ejemplo, de ITB en Berlín, pero también en actos que organizaban las embajadas de México, diferentes asociaciones promocionando la marca México desde un destino turístico de un estado como puede ser Cancún, en Quintana Roo, pasando por ámbitos no tangibles del turismo como el folclore o la gastronomía mexicana, que sabemos que es reconocida a nivel mundial. Porque llama la atención que entre más aumentaba la violencia y la inseguridad, más aumentaba el turismo. No se veía una correlación. Lo que sucede es que, lamentablemente, la gente tiene una idea preconcebida conforme venir a México puede resultar peligroso. Por eso se van mayoritariamente a lo que son los lugares all inclusive, como puede ser Cancún o la Riviera Maya. Sin embargo, México tiene unos grandes turísticos atractivos en la región centro, como puede ser la zona de los circuitos coloniales. Y esa publicidad, esa presencia de México a nivel internacional como marca país, lo que ha hecho es frenar la imagen negativa que puede haber a través de los medios de comunicación con una presencia que invite y que brinde seguridad y que brinde una información más correcta de lo que es México como país. Muy bien. Sino, a pesar de que, bueno, en el 2017, como se vio en esa tabla, México casi llegaba a los 40 millones de turistas, lo cual pues es impresionante. Y todavía el año pasado, pues, con cifras todavía extraoficiales, por lo menos en términos cuantitativos, ingresaron todavía más que en el 2017. Se habla como de 41 millones, una cosa así. Y sin embargo, ya desde el año pasado, ya había alertas sobre que este boom turístico podía terminar. Ha habido una desaceleración de algunas economías a nivel mundial, como Estados Unidos, donde también ellos han estado priorizando el mercado interno. Es decir, hay grandes plazas turísticas en Estados Unidos como Miami o como Los Ángeles que se han visto afectadas precisamente por la fortaleza de Cancún. Entonces el gobierno norteamericano que ha hecho ha creado como estos warnings, como estos medios de noticias negativas para propiciar el descenso del turismo hacia México e incrementar su turismo nacional. Yo creo que también influye mucho en el boom turístico la paridad del dólar, ¿no? Sin duda, venir a México sale barato a quien tiene dólares, ¿no? Obviamente México sigue siendo un país muy competitivo, muy económico para personas que vienen con un poder adquisitivo alto, más con una moneda extranjera como puede ser el dólar, el euro o la libra, por ejemplo. Exacto. Bueno, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Sin embargo, ya si el año pasado se podían ver algunas tendencias negativas, no solamente es por la cuestión internacional, sino por una serie de golpes que el turismo ha recibido. Aquí podemos ver una imagen del nuevo aeropuerto. ¿Por qué cancelar el nuevo aeropuerto? Pues parece muy obvio, pero tú que manejas bien las cifras, ¿por qué cancelar el nuevo aeropuerto es un golpe brutal al turismo? No solo el turismo, yo creo que la cancelación del aeropuerto está enviando dos mensajes muy negativos. El primero, a los futuros inversionistas que quieran invertir en México. Es decir, no vamos a respetar, no vamos a propiciar
futuras inversiones o el marco legal no se va a ajustar para que la gente invierta en iniciativa privada o los joint ventures conjuntamente con la iniciativa pública en México. Y la segunda, con el tema de que no se brindan facilidades para la llegada de turistas. La Ciudad de México es la puerta de entrada al país y, sin embargo, no tiene ningún sentido el llegar a un aeropuerto como el Benito Juárez y tener que hacer un traslado de 45 minutos a otro aeropuerto secundario para tomar, por ejemplo, un vuelo a Cancún. Acabamos de ver que hace 3 días se acaba de inaugurar en Turquía, en Estambul, el mayor aeropuerto a nivel mundial, donde se van a trabajar hasta más de 100 aerolíneas con un volumen de vuelos de más de 3.000 vuelos diarios, etcétera, y donde todo va a estar unificado en el mismo aeropuerto, tanto vuelos nacionales como internacionales, y lo que va a ser es un hub de distribución de turistas. Esta oportunidad la tenía México de ser un hub de conectividad entre Asia y América Latina y se está perdiendo en detrimento de otras opciones como puede ser Panamá, por ejemplo. Qué bueno que mencionas Turquía, porque se menciona extraoficialmente también que México va a ser desplazado del sexto lugar que tenía por Turquía. O sea, y si analizas, por ejemplo, que Turquía había estado hasta cierto punto en alerta roja por la guerra en Siria, ¿no? Que por el califato yihadista, todas las amenazas terroristas, pues sí le habían pegado a Turquía. Pero conforme ha bajado esto, Turquía está subiendo, ¿no? Obviamente por cercanía sí le ha podido afectar en algún momento, si bien actualmente Turquía se diferencia mucho por 2 aspectos. Primero, porque es un país muy competitivo en cuanto a precios. Hay ofertas desde 450, $500 por una semana y sobre todo por la categoría y el servicio que brindan tanto sus hoteles como sus prestadores de servicios turísticos. Y luego, fíjate, las telenovelas turcas le han hecho una gran promoción a Turquía. O sea, México, fíjate, México era uno de los países número uno en telenovelas. Y ahora ya no. Ya Turquía arrasó con el mercado de telenovelas y ellos han sido muy hábiles en promover Estambul, por ejemplo. Sí, de hecho, a nivel mundial, ¿no? Ayer estaba leyendo una entrevista del presidente de Bolivia, de Evo Morales, que estuvo con Erdogan en Ankara y le estaba comentando, este hecho lo puedes buscar en internet, que las telenovelas turcas se han posicionado para todo el mercado latino como un referente y como una apertura al país y a todo lo que es también la cultura islámica, ¿no? De hecho, bueno, ha habido grandes telenovelas turcas como ¿Dónde está Fatma Gül?, Sila, Esclava del Amor, y bueno, este tipo de telenovelas que tienen mucho éxito entre el público latino. Los exteriores, o sea, ha caracterizado a Turquía los exteriores, ¿no? Que ha permitido difundir lo que es Turquía. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con este tema tan candente. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. 7 y 3.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando los golpes que ha recibido el turismo y, como señala bien Javier Lago, la confianza en la economía nacional que implicó cancelar el nuevo aeropuerto, pues justamente los inversionistas se sienten en incertidumbre. Si una obra que ya estaba en 30% es cancelada, pues evidentemente que no hay seguridad para grandes inversiones. Y bueno, y en términos turísticos, bueno, pues el nuevo aeropuerto en su primera etapa estaba pensando para poder atender 70 millones de viajeros y en una segunda etapa para 120 millones. Entonces, considerando los números del turismo, si hablamos de que México ya llegaba a 40 millones de turistas y podía aspirar en una primera etapa a llegar a 70 millones, pues ya estábamos hablando de las grandes ligas del turismo, ¿no? Sí, México tiene unos atractivos turísticos muy grandes, tanto a nivel naturaleza, a nivel de su propia historia, de arquitectura. La Ciudad de México es la segunda ciudad a nivel mundial con más museos, una gastronomía muy rica, muy variada, ¿no? Una potencia gastronómica reconocida en todo el mundo. A cualquier país que vayas te vas a encontrar un lugar de comida mexicana porque es tanta la aceptación que tiene. El tema del folclore. Tacos, tequila. Efectivamente, el tema del folclore, cómo la gente le gusta el mariachi. Vienen y van a Garibaldi y van a Jalisco y quieren ir al rancho de Vicente Fernández y conocer más de las tradiciones, inclusive espectáculos deportivos como la charrería, ¿no? Que es algo muy mexicano. Todo eso la gente lo pide, el tema de las luchas libres. O sea, México tiene una variedad de atractivos turísticos tangibles e intangibles que a través del cine, a través de la cultura, a través de la música, han perdurado en el subconsciente y en el imaginario colectivo de todo el mundo. Sí, porque son cosas muy propias de un país. Así es. ¿No? Las vas a encontrar en otro país. Muy autóctono, muy propio. La idiosincrasia mexicana también es algo que atrae mucho a la gente.
el mexicano es servicial, es amigable, es cálido, es gentil, es agradable, cómo hablan, están con chistes todo el día. Entonces, eso, por ejemplo, para los anglosajones, como que es algo muy, muy chocante, en el sentido de que les resulta como muy diferente a su cultura, muy atractivo, y son, como digo, atractivos intangibles que hacen que visitar México sea un auténtico lujo y se pueda disfrutar de forma confiable y de forma segura. Y sin embargo, todos estos atractivos hay que cacarearlos, hay que promoverlos. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Otro golpe al turismo es justamente cancelar la promoción turística, ¿no? Quitarle el presupuesto al Consejo Nacional de Promoción Turística. ¿Cómo ves esta acción? Bueno, esto es algo muy básico. Santo no visto no es adorado, y México se caracterizaba mucho por hacer muy buenas presentaciones en las grandes ferias turísticas. El stand de México era el stand central en el pabellón de las Américas y era donde siempre había una gran variedad, una gran diversidad de sus atractivos turísticos, desde las playas de Quintana Roo, pasando por Chiapas, pasando por la Ciudad de México, la historia, la tradición, con Guanajuato, con Jalisco. No es igual un stand con mariachis a sin mariachis. Por supuestamente, hay que hacer un efecto llamada. Acabamos de estar en Fitur. Y, por ejemplo, en el stand de Colombia era cumbia, era salsa, era el aguardientico, el tintico, todo el día. ¿Y la gente está ahí? Y la gente está ahí, ñama, es un efecto que invita a conocer, a visitar. Y, lamentablemente, en el de México ya hemos visto que en ITB, en Berlín, en la última gran feria que ha habido a nivel mundial, la presencia ha disminuido mucho en cuanto a la imagen, en cuanto al contenido, en cuanto a los secretarios acompañando la publicidad y la promoción de México. Y realmente eso acaba creando un efecto negativo conjuntamente con las publicaciones que hay en medios, tanto prensa como online, como televisión, de los warnings de Estados Unidos o de otros países sobre visitar México, ¿no? Muchos también son por intereses propios de estos países. Estábamos hablando de que Los Ángeles, Miami son grandes plazas en Estados Unidos para el turismo interno y, sin embargo, se han caído en detrimento del Caribe mexicano. Entonces, ellos también, preservando su propio país y su propio negocio primero, dicen, no, México, el tema del sargazo, el tema de una competencia desleal con los Spring Breakers, que son los universitarios que vienen ahora en época de Semana Santa, para que se queden en su país y, obviamente, promover la economía y promover el turismo interno de Estados Unidos. Sí, por lo visto, nos tenemos que acostumbrar a malas noticias. No, en esta temporada cancelaron los Spring Breakers ahí en Puerto Vallarta, ¿no? Fue muy sonado eso. Así es, venía un gran mercado de Estados Unidos, un gran mercado de Canadá, y por el tema también del sargazo, por el tema de la seguridad y de toda esta tensión permanente que crea el señor Trump, pues bueno, la gente está mirando hacia otros lados. También estamos hablando de que hay una competencia muy fuerte de otros destinos, como República Dominicana, como Cuba, como Colombia, que está muy en boga ahora, que también tienen grandes atractivos a nivel de turismo, sol y playa y ocio, que es lo que busca principalmente este nicho de mercado de jóvenes universitarios. Sí, justamente ante la lluvia de malas noticias, de la nota roja, pues la promoción turística trataba de competir con esto para que la imagen que imperara en México no fuera solamente la imagen negativa, sino que la promoción turística justamente subía a las redes, subía a los mercados, imágenes positivas de México. Y sin embargo, justamente ahora que se inauguró el tianguis turístico, pues el nuevo gobierno, el secretario de Turismo, pues hicieron una crítica fuerte a cómo se hacía la promoción turística. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Justamente meses atrás ya hubo una declaración del secretario de Turismo, Miguel Torruco, que no se le puede cuestionar de que si hay alguien que sabe de turismo es él, de que va a bajar el turismo. Él lo dice, obviamente,
planteando que ya hay una nueva estrategia, de que él dice incluso México puede caer varios lugares en el ranking turístico, al nuevo gobierno no le interesa tanto esto, sino que más bien una estrategia es, dijo, vamos a hacer tiros de precisión con relación a quiénes son los que están viniendo en México, nos vamos a concentrar en ese mercado, por ejemplo, el turismo norteamericano o turismo chino, para que gasten más. Porque Miguel Torruco dijo, sí, efectivamente, México estaba en el sexto lugar del ranking, pero a nivel de gasto por turismo estaba en el lugar quinceavo. ¿Cómo ves esta nueva estrategia? Bueno, creo que obviamente el licenciado Torruco es una persona con amplia experiencia en el medio, él es turistero de carrera, lleva toda la vida en este ámbito, si bien yo creo que obedece a órdenes que vienen de más arriba, directamente de Andrés Manuel, y bueno, es bueno crear mucho más gasto, pero para eso primero tienes que tener la infraestructura, tienes que tener la seguridad suficiente en el país y tienes que tener la promoción que haga que la gente voltee a ver México, porque al final todo es una balanza donde tú pones coste versus beneficio. El turista dice, bueno, me voy a dejar para un turismo de lujo $4,000 o $5,000 en viajar a México, lo que voy a recibir de México como país me va a compensar esa inversión, o ese dinero mejor me lo gasto en irme a Dubái, o en irme a Australia, o en irme a otras latitudes, ya hablando de que es una inversión considerable y que el principal porcentaje de gastos de ese tipo es más reducido que el gasto del turista promedio, ¿no? Sí, fíjate, yo veo que en México efectivamente llegan muchos turistas, pero llegan justamente a determinadas ciudades y no se mueven de esas ciudades. Muchos llegan justamente a resorts, donde ya está todo pagado de antemano, y el gasto del turista ya no es mayor, porque hacen paseos muy cortos, ¿no? Que se puedan en un mismo día, en un mismo día ir y venir, ¿no? Sobre todo excursiones o gasto que no se traduce en lo que es beneficio de las comunidades que están alrededor de esos grandes resorts que son como jaulas de oro. A mí la gente me dice, oye, es que conozco México. ¿Y qué has conocido de México? Has conocido Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia, Oaxaca, Chiapas. No, es que he ido a Cancún. Disculpa, eso no es conocer México, ¿no? Conocer México es dar un valor añadido a las comunidades donde tú estás, como era el programa de Pueblos Mágicos, por ejemplo, que también se ha suspendido, o conocer lugares donde tú vas a gastar en ir a comer, en ir a hacer el tour con el operador local, donde vas a comprar la artesanía, donde te vas a ir a ver un espectáculo de mariachis, donde vas a ir a comprar ropa, etcétera, y no estar metido en un resort donde el único que va a ganar es el gran operador o extranjero, principalmente, que son los que operan este tipo de segmentos hoteleros, ¿no? Entonces, para mí eso no es derrama económica que deja un beneficio a México, sí hay que segmentar. Y hablando en esta clave también económica y de beneficio al pueblo, me parece muy importante comentar la situación de salario, la situación de calidad de trabajo que tienen los trabajadores del ámbito turístico, donde obviamente estamos hablando de camaristas en hoteles, estamos hablando de meseros, hasta estamos hablando de agentes de viaje, que están ganando alrededor de 5 o 6 mil pesos al mes. O sea, queremos un turismo de calidad, pero ese turismo de calidad no se ve repercutido en los salarios ni en las condiciones de trabajo de quienes hacen posible la materia turística. Sí, en efecto, se habla del turismo incluyente, ¿verdad? Como algo diferente al turismo que normalmente se ha hecho la promoción. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos llegando ya a temas más finos del análisis turístico. Recuerden que estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Amigos, de regreso aquí en Contrapunto TV, estamos analizando la política turística del actual gobierno. Yo creo que sí es legítimo que se busque incentivar el turismo incluyente, que las clases de bajos ingresos que no han tenido oportunidad de viajar lo hagan. Sin embargo, pues no podemos olvidar, ¿verdad?, las cosas que se estaban haciendo bien, aunque claro, dice el sector de turismo, que había un círculo vicioso de que los apoyos se estaban dando a los que ya estaban, a los sectores privilegiados del turismo, que por lo mismo había que cambiar la nueva política y que a final de cuentas pues el sector privado se tiene que rascar con sus propias uñas, ¿no? Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. A ver si vemos la imagen de... Justamente hoy termina, ¿no? Había una antes del tianguis turístico. Si podemos ver la imagen del tianguis turístico. Aquí. Justamente hoy termina el tianguis turístico. Así es, en Acapulco. ¿Cómo ves esta nueva política donde el presidente ofreció que la seguridad es la mejor promoción turística? Bueno, sin duda la seguridad es imprescindible para atraer turistas a México. México tiene un problema, cierto es con la seguridad, no se puede negar, si bien no es tan masivo, tan peligroso como lo hacen ver diferentes medios internacionales. Por eso es que México ocupa uno de los 10 primeros puestos en recesión de materia turística, si bien hay que trabajar mucho más en dar certidumbre, en que ciertas rutas puedan ser operadas con total garantía, pero no es solo
el brindar seguridad, que sí es un aspecto importante. El aspecto de la promoción es algo básico. Si la gente no voltea a ver a México, si no hay un medio que combata esos llamamientos o esas noticias negativas, la gente va a mirar hacia otros mercados, ve su costes, beneficio. Para esto que es importante, se está hablando también de que las embajadas, los embajadores, personal diplomático, asuma las funciones de promoción que venía siendo tanto ProMéxico como el CPTM. Y yo digo, ¿quién va a capacitar a esos embajadores o a esos diplomáticos para que promocionen México? No son turisteros, no son RP, no conocen de operación turística. ¿Va a ser otro negociado más? ¿O realmente se va a asignar a un organismo de promoción turística, institucional o empresarial que capacite a estos embajadores que México va a tener en el mundo? Yo creo que hay una indefinición todavía muy grande en materia de turística con este nuevo gobierno. Todavía no están claros los conceptos, están lanzando globos sonda a ver cómo el medio lo recibe. Acabamos de ver que los hoteleros acaban de solicitar una cifra para la promoción internacional del país de 125 millones de pesos aproximadamente, y yo creo que bueno, pues que estamos entre azul y buenas noches, ¿no? Que se quiere ir hacia un lado, hacia el otro. Pero ¿cómo ves esa crítica de que ese dinero era para favorecer a sectores ya privilegiados? El turismo. Finalmente, en todos los organismos, en todos los medios, hay personas válidas, personas que están por amiguismo o por cierta corruptela, pero si había eso, hay que luchar contra ello, obviamente, pero de ahí a eliminar y a pensar que es un ente clientelar de favorecer amigos y de hacer negociados bajo el agua, me parece que es una apreciación completamente errónea y que va en contra de los intereses turísticos del país. Bueno, pues ahora el reto de los empresarios es justamente pues promover el turismo bajo otras condiciones. Se le apuesta mucho a la cuestión digital, a la cuestión de internet, como una nueva estrategia, ¿verdad? Ya que a final de cuentas pues ya vivimos esta era de la sociedad de la información. ¿Cómo ves esta estrategia de apostarle mucho a estas rutas? En realidad todo va unido. Estábamos hablando de que México era el segundo país con presencia turística a nivel online, hablando de Instagram, hablando de Facebook, hablando de Twitter, precisamente con cuentas tanto de ProMéxico, con cuentas oficiales de promoción turística del país, como a través de bloggers, youtubers, influencers y toda esta nueva índole de prescriptores turísticos que han surgido en base al internet. No obstante, lamentablemente, el empresario privado no le va a quedar otra que redoblar esfuerzos, que sumar sinergias a través de los diferentes entes como puede ser AMAP, Ciudad de México, Canaco, otro tipo de organismos, para estar presente en ferias internacionales y entre todos crear sinergias que cubran esa carencia a nivel institucional de promoción del país. Muy bien. Ahora si podemos ver la siguiente imagen, por favor. La del Tren Maya, la que se había pasado. ¿Cómo ves lo del Tren Maya? Es uno de los proyectos insignias del actual gobierno. Se tiene mucha ilusión. Incluso se acaba de hablar de que se espera atraer 3 millones de turistas con lo del Tren Maya. ¿Cómo ves este proyecto? Bueno, el tema de los trenes turísticos hay que valorarlo de forma positiva, si bien aquí creo que todavía hay mucha información que no ha sido brindada tanto a los medios como a los receptores turísticos, como a los prestadores de servicios, ¿no? Estamos hablando, no sabemos si va a ser un tren de lujo, va a ser un tren ordinario, que va a ser simplemente un circuito de un punto a otro. No sabemos en realidad todavía cómo esas comunidades indígenas, originarias, por donde va a pasar el tren, se van a ver beneficiadas. Va a haber paradas donde a partir de las mismas se van a realizar excursiones, va a haber alojamientos que se van a crear, artesanías, puestos de promoción, de información turística, lugares donde la gente va a poder conocer la cultura local.
todavía está muy oscuro el tema de la información, no se sabe. Sabemos que la infraestructura ya está hecha, la vía ya está tendida hace muchos años, se dejó de utilizar, pertenecía a los antiguos nacionales de México, pero bueno, yo creo que se necesita más información y tener más claridad acerca de a qué segmento va a ser dirigido ese tren. ¿Va a ser un tren de lujo? ¿Qué tipo de turismo se va a traer? ¿Lo van a poder operar a través de prestadores de servicio nacionales? ¿Va a ser solo para público extranjero? Todavía hay muchas cuestiones en el aire, pero está probado en todo el mundo que los trenes turísticos son un gran polo de desarrollo, obviamente bien planificados. Aunque también se ha cuestionado mucho la viabilidad financiera. Yo recuerdo haber ido recientemente al tren Chihuahua-Pacífico, una versión nueva del tren, y el tren iba vacío, ¿no? O sea, realmente los trenes tienen muchos problemas de viabilidad financiera y aparte toda la cuestión medioambiental, ¿no? Del alto impacto que se habla de este tren. En fin, es un tema complejo. Yo creo que lo vamos a dejar para otra. Creo que todavía se necesita más información, más datos públicos. Obviamente, bueno, el Chepe ya es un tren muy asentado, si bien ahora se ha creado un nuevo segmento que es el tren, el Chepe de lujo, quizás todavía no tiene suficiente promoción, precisamente porque es a través de una empresa privada, entonces pues cambia mucho la perspectiva de promoción y difusión de cuando es de un ente público a un empresario privado, pero bueno, pues vamos a esperar a tener más noticias. También, como indicas, el tema de preservar los espacios naturales, los ecosistemas por donde atraviesa ese ferrocarril es algo sumamente importante, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver una imagen que tiene que ver sobre lo que está haciendo bien España. Yo creo que siempre hay que copiar lo bueno. Y mira, si ves esta tabla, aquí, como todos sabemos, España ocupa el primer lugar en la competitividad turística internacional. Y entre los rubros que destaca España, tiene que ver con la cuestión cultural, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué es lo que más distingue España que la hace que esté en el número uno de la competitividad turística mundial, incluso, y en el top ten creo que está ya en el segundo, ¿no? Creo. En el segundo lugar, así es. ¿Qué está haciendo España que tendría que hacer México? Bueno, obviamente España tiene un nivel de seguridad que es envidiable, ¿no? No hay ningún tipo de temor, de amenaza a hacer un turismo por cualquiera de las ciudades, a cualquier hora, sea de día, de noche. Obviamente suceden cosas puntuales, pero las cuales no son significativas ni entorpecen en modo alguno la llegada de turismo. De hecho, lo estamos viendo que ocupa el segundo nivel internacional en recepción de turistas. Tiene unas infraestructuras realmente privilegiadas en cuanto a trenes de alta velocidad que conectan en 2-3 horas las principales ciudades del país, carreteras, aeropuertos, metro, buses, etcétera, que todos están interconectados entre sí para facilitar la transportación y el movimiento adecuado de los turistas. Además, se ha sabido a lo largo de los últimos 10, 12 años ofrecer una nueva España más allá del turismo masivo que recibe de los países nórdicos, de Alemania y de Inglaterra en términos de turismo de sol y playa, a una oferta muy interesante de turismo cultural, de turismo gastronómico, de turismo de naturaleza, hablando, por ejemplo, de mucha gente que le gusta hacer el Camino de Santiago, esto vinculado también al turismo religioso. Entonces, ha sabido diversificar, en otras palabras, su oferta turística hasta llegar a unos niveles también de calidad y de servicio muy, muy elevados, ¿no? Sí, porque mira, llama la atención en esa tabla que la cuestión de los costos no es tan competitivo España, ¿no? O sea, la cuestión del euro es caro, ¿no? España es cara, ¿no? Efectivamente, se ha vuelto para quizás mercados latinos un país un poco caro. En ese sentido, yo creo que sí hay que trabajar con el tema de los márgenes que
trabajan los grandes hoteleros o las grandes cadenas turísticas para hacerlo un poquito más competitivo frente a otros destinos, como estábamos hablando antes, como puede ser Turquía, Egipto o mismo un país vecino como es Portugal, que es más económico en ese sentido. Pero fíjate, a pesar de que es caro, España ya rebasó a Estados Unidos. Entonces, y a pesar de que Estados Unidos pues es una potencia, ¿no? Y a pesar de eso, yo creo que la gente valora muchas cosas, ¿no? Que tiene España y que no tiene otros países. También, como a México, le caracteriza mucho la calidez de su gente, el clima, que es muy benigno, la gastronomía, que igual que la mexicana es de talla mundial, es un país con muchos vínculos históricos con América Latina y bueno, y luego tenemos grandes reclamos como pueden ser el tema del fútbol, ¿no? Con el Real Madrid, Barcelona, mucha gente que está en Europa le gusta ir a ver los partidos de fútbol, la historia, que es muy rica, la arquitectura. O sea, es un país que, siendo relativamente pequeño en extensión, tiene una gran historia, unos grandes medios de comunicación y realmente es un país querido por todo el mundo. ¿El cuidado del medio ambiente crees que ha influido en la promoción de España? Sí, hay muchos parques nacionales, se han creado normas regulatorias que preservan precisamente que espacios naturales, que espacios de medio ambiente no se vean afectados o no se vean invadidos a través de construcciones o de grandes complejos hoteleros, preservando pues, la riqueza natural que hoy cada lugar ofrece. Porque incluso ha sido tan exitoso España que se ha dado el fenómeno inverso de la turismofobia, ¿no? ¿Cómo es que se da en algunas ciudades este hecho? Bueno, esto sucede en base, por ejemplo, a regulaciones un tanto ambiguas relacionado con los nuevos tipos de turismo y en este caso en el segmento de hotelería que están proliferando como los Airbnb, este tipo de alojamientos que son en casas individuales y que quizás no hay un control, no hay un espacio jurídico o tú puedes entrar, salir libremente y eso puede propiciar algunas situaciones incómodas para los que son los residentes habituales en esos barrios o en esos edificios. Por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Se habla de que está ya muy saturado de turistas, ¿no? En particular. Sí, sí, tanto Barcelona como Baleares reciben mucho turismo y sí, por este tipo de servicios o este tipo de alojamientos, también por un turismo que era considerado como un turismo de botellón, que no propiciaba tampoco mucho gasto, gente que venía en vuelos de bajo coste, que venían por el tema de quizás el alcohol barato, la fiesta, etcétera, y no es un turismo de mucha calidad, precisamente que daña un poco lo que es tanto los centros históricos donde se desarrolla, como molesta a las personas residentes en esos lugares. Por ejemplo, España en el nivel de gasto por turista, ¿en qué nivel está? No recuerdo el dato. Creo que está entre los 10 primeros, aproximadamente para disfrutar un día tanto de actividades, comida, cena, etcétera, pues estamos valorando unos 100 euros aproximadamente diarios, con lo cual un turista ya podría hacer sus actividades de forma normal, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental la conectividad que tiene España, ¿no? Que el AVE te permite recorrer en un día pues gran parte de España, ¿no? Y eso fomenta mucho el turismo de penetración, ¿no? Sí, era lo que te comentaba con anterioridad. La red de AVE está muy extendida por casi toda la geografía nacional. Y, por ejemplo, hablando de dos puntos distantes entre sí, como Sevilla y Barcelona, lo puedes hacer en unas 5 horas y es una distancia de 1.200 kilómetros aproximadamente, con lo cual te permite un grado de movilidad muy grande y también poder visitar ciudades intermedias de un gran atractivo turístico, como puede ser Córdoba, Madrid o Zaragoza, por poner algunos ejemplos. O sea, yo creo que esa es la diferencia fundamental con México, la cuestión de la conectividad, de la infraestructura. Y bueno, amigos, pues ya vamos a despedirnos. Agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapuntos TV.
nos preparamos para irnos de vacaciones ahora en Semana Santa y los esperamos de regreso en la Semana de Pascua. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes y que estén muy bien y disfruten este periodo vacacional. Tele.tv Tele.tv